¿El amor de verdad existe? El amor romántico, ese que sale en las películas y que decimos, sí, yo quiero un amor así, que sea detallista, romántico, yo qué sé, súper elegante, cariñoso, la leche. ¿Existe? Bienvenido a la realidad. No, no existe. ¿Que hay personas que son así, más cariñosas que otras? Sí. ¿Más románticas? Sí. ¿Más detallistas? Sí. Pero no existe el amor idealizado de las películas, las novelas. Claro que existe el amor de verdad. El amor es cuidarse, el amor es protegerse, hacerse feliz. Y mirad lo que digo, y cómo lo digo, es hacerse feliz, es cuidarse y protegerse. No es que una persona tenga que proteger a la otra o cuidarla. No. Los dos. La pareja se tiene que proteger a los dos, tiene que cuidarse entre ellos y tienen que hacerse feliz entre ellos. Son un equipo. Eso es una relación. Yo lo entiendo así como un equipo porque es muy fácil de explicar, ¿verdad? Eso es amor de verdad. Son un equipo que mira hacia un futuro común y van hacia ese futuro común. Que ese futuro puede incluir los sueños de ambos, sueños individuales. Por ejemplo, ella quiere ser una abogada de éxito. O él. No sé, que quiere ser... tener su propia consulta médica. Yo qué sé. O ella, que quiere montar su propia tienda de ropa. O él, que quiere tener su propio taller de electricidad. Yo qué sé, cualquier cosa, no me importa. Bien, ¿no? Son sueños individuales, pero en un fondo común. En un plan común, porque los dos se van a ayudar uno al otro para llegar a él. Eso es amor de verdad. Hice un vídeo aquí en el canal que es una relación en la que dos personas con, no sé si 16, 18 años, se juntan, se escapan de casa y viven hasta el día de su muerte con 90 años. Nacieron el mismo día y casi murieron el mismo día. Estuvieron toda la vida juntos. ¿Fueron felices? Seguramente sí. ¿Toda la vida? Seguramente no. Tuvieron sus problemas, sus más, sus menos. Pero no era una relación idealizada romántica de las películas. Era una historia real. Por lo tanto, tuvieron problemas. Tuvieron que solucionarlos. Limar asperezas, que se dice. Eso es el amor. El amor romántico existe. El problema está en que lo idealizamos y creamos una película en torno a él. Por ejemplo, yo no estoy todo el día diciéndole a mi pareja poesías y cartas de amor. No lo hago. No es que no me sale. Simplemente es que no lo considero bien estar cada día. Yo lo considero que es algo pesado. ¿Lo hago aquí en mi canal? Sí, claro. Y de vez en cuando le envío un vídeo de los que hago yo, o se lo digo, o le escribo una nota en casa. ¿Vale? Igual, mi pareja es muy cariñosa, pero no está todo el día encima mía dándome abrazos, besos, porque a mí no me gusta eso. Pero yo sé que ella es cariñosa, entonces yo le dejo hacer eso. Aunque a mí me esté fastidiando en ese momento decir, no me apetece, pero yo le dejo porque digo, tú eres así. Y esa es la solución que hemos encontrado. Ni mucho, ni poco, un término medio. Un término medio para los dos. Oye, acabas acostumbrándote a eso y decir, oye, pues tampoco está tan mal, ¿verdad? Claro, que te apachuchen, que te abracen, ¿no? No está tan mal, aunque no te guste, pero al final uno se acostumbra a decir, oye, pues no está tan mal, es un gesto cariñoso, no es nada malo. Ok, el amor romántico de las películas no existe y no lo podemos idealizar y trasladarlo a la realidad, porque nos vamos a pegar un golpe de esos buenísimos. Luego la realidad te da así con la mano en la cara y dice despierta. Y acabas despertando por las malas. El amor de verdad existe, pero hay que ser realista. Las personas no somos perfectas, y como no somos perfectas, una relación tampoco lo va a ser. Así que nada más, muchas gracias por estar aquí, gracias por haber visto el vídeo, suscríbete si no lo has hecho, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.